Muy buenas, aquí están los límites de Alharaque, Huelva y Gibraleón. Aquí atrás, allí tenemos a Peguerilla, de ahí viene una línea imaginaria, justamente hasta aquí, entre los pinos y la finca de Naranjo. Los pinos sería el término municipal de Alharaque y esta finca de Naranjo, los Naranjos de Gibraleón. Hay una línea imaginaria, bueno, como todos los límites territoriales, pero en este caso es una línea recta que nos recuerda a la división de los países de África, ¿no? Tiene su lógica porque va por encima de la marisma, pero también podía haber cogido por los canales, bien por los cauces de los arroyos, ríos, riberas o por la orografía, ¿no? Las cordilleras montañosas o los cerros dividen la frontera o los límites de los pueblos. En este caso, no. Yo tengo mi teoría, o podría ser una teoría muy personal, que puede que fuera por Ernesto de Ligny. Ernesto de Ligny era un francés que en la segunda mitad del siglo XIX retomó las minas de Tarsi, y quizás por el lobby minero, porque coincide que en ese mismo periodo es cuando se corrigen los límites de estos tres términos. Y puede ser que para que coincidiera dentro del término de Alharaque, como en Corral era el poblado, digamos, minero, ¿no?, de las minas de Tarsi, aquí en la desembocadura del río Diel, y aquí estaba precisamente el embarcadero del Fraile, pues para que quedara el embarcadero del Fraile dentro del término de Alharaque. Nos encontramos a mitad de camino entre Gibraleón y Alharaque, a 7 kilómetros entre uno y otro, y Huelva está más cerca, Huelva está a 6 kilómetros. Como en otros puntos de encuentro de los límites, no hay mojón visible, al menos yo no lo encontré, no hay ningún hito que marque. Simplemente el detalle este, ¿no?, que está el monte bajo en el término de Alharaque, y en el de Gibraleón los cultivos de cítrico, aguacate. En el término de Huelva lo que nos encontramos son las marismas de Lodiel. En Alharaque lo que es el monte bajo y las urbanizaciones, ya está todo urbanizado, está la Monacilla, la Dehesa. También una finca, Manzorrales, que la alta burguesía o media burguesía de Huelva, finales del 19, principios del 20, venían a cazar a esta zona porque era muy, muy rica en caza, sobre todo en caza menor, en conejos, liebres y perdices. De hecho, los periódicos, la prensa local, queda reflejada las cacerías que hacían aquí. También aquí, en el término de Alharaque, pues, están las instalaciones de la compañía de Tarsi, las minas de Tarsi, de Corrales. Tenemos también el embarcadero del Fraile y el conchero prehistórico de Cañada Honda, de la que hay varios artículos publicados. A esta parte del término de Gibraleón se le denomina Manzorrales, y aquí muy cerca está la desembocadura del Arroyo del Prado. La desembocadura del Arroyo del Prado, ahí se encontraba el puerto de Gibraleón, el puerto de la Tarracona. No se ha encontrado exactamente el lugar, pero sí en los escritos lo nombra en esa desembocadura. Está también el Prado de la Tarracona, el Cabezo de la Herrería, que había una torre de vigía que al parecer es de época romana. Desde ahí se domina todo lo que es el estuario de Lodiel, de esta parte, incluso la zona de los accesos a Lodiel, a la desembocadura del río Diel. En la finca de las Herrumbres estaban los aljibes, que ahora la han reutilizado la empresa que ha comprado la finca en la actualidad, lo utiliza como balsa de riego, y esos aljibes abastecían de agua a los vapores que venían desde el puerto de Huelva aquí a cargar sus depósitos.
había un embarcadero que se llamaba embarcadero de la calle Larga. Ahí es donde se amarraban los barcos mientras que se les suministraba de agua. Y justamente en esta franja, en esta línea, Huelva con Gibraleón tuvo muchos pleitos por el tema del paso de Lodiel. Huelva decía que quería cobrarle los impuestos a los barcos y Gibraleón también. Y eso le conllevó a varios pleitos que se resolvieron en la Cancillería de Granada. Antes de la construcción de esta línea de ferrocarril, que comenzó en 1867 aproximadamente y se concluyó en el 71, en 1871, el mineral llegaba hasta el embarcadero del Charco, que está en término de Gibraleón, y de ahí se cargaban faluchos que iban río abajo hasta cargarlo en un barco, digamos, nodriza, cargar el mineral. Con posterioridad, pues se empezó a embarcar, venían hasta aquí y se embarcaban por aquí, por esta zona, que estaba el embarcadero del Fraile, y la misma operación a un barco nodriza. Y ya a partir de 1871, que es cuando se termina la línea, pues entonces ya es como está actualmente, pero todavía se mantiene lo que es el edificio de las oficinas y el cargadero del mineral de los vagones a los barcos. Y nada, amigos, desde aquí, desde el kilómetro 41 de la línea de ferrocarril minero de Tarsis a Corrales, me despido de ustedes. Espero que os haya gustado el vídeo, hayáis aprendido algo nuevo y me sigáis con los próximos vídeos, ¿vale? Venga, hasta luego, un saludo.